My beautiful students, how are you today? Okay, students, we are going to work together. We have to review about the school objects, the colors, the numbers, okay? So, before to start our class, vamos a rezar a Diosito porque estamos todos juntos y unidos ahorita en casa. Y juntamos nuestras manitos y decimos, Our Father, who are in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth, as is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We are going to see a video about classroom, the things that you have in a classroom, okay? What's in my classroom? Okay. Hi, this is my classroom. Let's play a game. It's on the wall. It is a clock. Very good. It's a circle. What is it? It's a clock. It's small. It's yellow. What is it? It's a pencil. It's a pencil. Pencil. It's big. Big. It's a rectangle. What is it? A board. It's the board. It's small. It's green. What is it? Turtle. It's Shelly. She's our turtle. A turtle. The end. That was a good story. What fun, what fun. Our story is done. Very nice. Okay. According to this, we remember about the school objects, no? And also we are going to practice the colors. Entonces tú en casita, yo te digo, what color is it? And you say, it's red. What color is it? Brown. Yellow. Blue. White. Black. Purple. Pink. Orange. Green. Okay? Estos son los colors que nosotros tenemos que ir aprendiendo constantemente. Entonces, cuando yo te pregunte, what color is it? ¿Tú qué dices? Black. Yo digo, what color is it? Yellow. Entonces, cuando yo escuche la palabra, what color is it? Está mencionando al color. Y yo menciono el color que yo voy a trabajar. Ahora, vamos a ver sobre los numbers. Vamos a escuchar una canción y cantamos todos juntos en casita. Here we go. There were 10 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 9. There were 9 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 8. There were 8 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 7. There were 7 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 6. There were 6 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 5. There were 5 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. 4. There were 4 in the bed and the little one said, roll over, roll over.
they all rolled over and one fell out. Three. There were three in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. Two. There were two in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they both rolled over and one fell out. One. There was one in the bed and the little one said, I'm lonely. Entonces, aquí vamos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Entonces voy a colocar una imagen y te voy a hacer unos questions. Esta página es la que está en nuestro libro, en la página número 16 de Student's Book. So, it says, how many crayons? Ahí te pregunta, how many? Están preguntando, ¿cuántas? ¿Cuántas crayolas? How many es cuántos? Entonces, ¿cuántas crayolas yo veo aquí? One, two, three. Three crayons. Ahora dice, what color is the frog? It's color green. How many clocks? ¿Cuántos clocks? Only one. Okay? Entonces, como están preguntando sobre el how many y están preguntando cuántos, entonces vamos a trabajar por eso los numbers y yo te colocaron un exercise. This is a beautiful picture. Ok. Un ejemplo, yo te puedo decir. How many tables are there? Te estoy preguntando cuántas carpetas, cuántas mesas yo veo acá. Entonces yo cuento. How many? ¿Cuántos? Entonces, empiezo a utilizar el 1, 2, 3. Empiezo a contar. Entonces, yo he preguntado, how many tables are there? ¿Cuántas carpetas hay? Entonces, yo cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahí es donde voy a utilizar los numbers. Yo te pregunto, another question. How many rulers are there? 1, 2, 3, 4, 5. How many bags are there? 1, 2, 3, 4. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4 numbers. How many pencil cases are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many erasers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erasers. How many notebooks are there? 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo te pregunto sobre colores, puedo preguntar, what color is the door? It's yellow. What color is the board? It's black. Así. Ok, de esta forma vamos a nosotros trabajar ahora con los numbers, utilizando los school objects, los numbers y los colors. Ok, entonces, para eso, vamos a reforzar lo que es en los colors, estamos viendo lo que son los colores. Entonces, es la primera vez que nosotros vamos a trabajar el listening. Súper sencillo el listening. No, sí, los que no puedan imprimir no hay ningún problema. Pueden trabajar directamente aquí. Lo pasan a Paint.
Y ahí lo pegan y ahí se trabaja. Les voy a enseñar cómo. Ahora ya lo pasé a Paint. Coloco el baldecito. Coloco el pincel con el que yo voy a trabajar. Voy a hacer este. Acá está mi baldecito. Y escucho el listening y empiezo a colorear de acuerdo a lo que me dicen. Ahora, ¿cómo yo identifico acá en el listening? Veo la imagen que se repite constantemente porque es esa imagen la que yo voy a colorear. Por ejemplo, ¿cuál ves que se repite constantemente? El pescadito. El pescadito está aquí, aquí. Por todos lados está el pescadito. Entonces, él es el pescadito que yo voy a pintar. ¿Van a mencionar a todos? No, solamente mencionan a cinco. Pueden mencionar el pescadito que está en el pantalón, que está en la boca del perrito, que está en la canasta o en la boca del pajarito o al costado de la bicicleta o el pescado que está en el truck, en el camión. Entonces, pueden mencionar cualquier pescadito utilizando siempre, utilizan prepositions. Pueden decir next to, al lado, on, dentro, in. On sobre, dentro, pueden decir behind, pueden decir atrás, ¿no? Entonces, en esa forma se trabaja el listening. Siempre cuando mencionan el número uno, mencionan el ejemplo, pasan al número uno y hay como un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo, ¿por qué? Cuando uno rinde exámenes de Cambridge en la parte del área de listening, ¿por qué te dan ese tiempo? Entonces, se repite a los listening siempre dos veces. Cuando te dan un tiempo es para que tú de frente colores, no. No es para que de frente colores. Es para que cojas un color y lo hagas como una rayita. Como que te dan seguridad, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es marcar. Si dijeron orange, hacerle un puntito en ese fish que dice orange, le hago un puntito. Pero no lo coloreo todavía, porque voy a escuchar nuevamente la segunda vez. Entonces, cuando yo escuche la segunda vez, siempre en ese lapso de tiempo, del 1 al 2, va a haber, entonces ahí es donde recién lo coloreo. Entonces, cuando tú des una práctica de Cambridge, de listening, como en este caso, utiliza ese espacio para colorear. Primero lo que hago es marcar con mis colores. Ah, yo pienso que este, el que dijo de acá es green, el que dijo de acá es... De repente me equivoqué, entonces tengo la segunda opción de listening para volverlo a escuchar. Y entonces empiezo ahí a colorear. Ahora vas a escuchar cómo es el listening para que tú te des cuenta. Ya voy a colocarlo aquí. It's got a lot of fish in it. Fish. Yes. You can color the fish. Okay. Can I color the fish next to the bike? Next to the bike? Yes. Color it gray. Gray, blondo. I'm coloring the fish next to the bike now. Can you see the gray fish? This is an example. Now you listen and color. And color. Vamos con el next color. One. Number one. Look at the fish next to the boy's foot. It's eating the boy's toes. Oh, no. Can I color that fish orange? Orange. Yes. That's a good color for a fish. Lo pinto de orange. Da un tiempo, ¿ven? Un tiempo para mencionar el number two. Ahora, ¿cuál dirá? Two. The boy's got a fish on his trousers too. Trousers. Pantalones. Yes. But it's sad, I think. Is that fish blue? Blue. Yes. Okay. Do the fish on the boy's trousers in that color. Blue. Ya está. Una gotita. Three. Number three. The dog's got a toy fish.
I can color that fish red. Okay. Color the fish in the dog's mouth. Right. I'm doing that now. In the dog's mouth, en la boca del perrito. Ya lo pinté. Ya está. 4. I think that bird likes fish. Yes, it's eating one. Eating one. Fish are birds' favorite food. Can I color that fish green? Green? Yes. Color the fish under the bird. Yes, está. Van 3, 4, va a mencionar el último. Solamente son 5. ¿Cuál mencionar ahora? 5. The people here like fish too. Look, there's one on the truck. Okay. Oh, yes. That fish is pink, I think. Pink. Okay. Color the fish on the truck now. Right. That's a great fish picture. Y ya está. Ya lo coloreé. Ya está. ¿Vieron? Así se trabaja el listening. Sin necesidad de imprimirlo, puedo trabajarlo de esta manera, de frente en un paint, y lo trabajo. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en una hora de clase. Esto de acá no se envía. Esto fue un ejemplo. Yo voy a mandar el audio por el grupo de WhatsApp, para que los papás lo tengan y ustedes, mis amores, lo escuchen constantemente para que vayan agudizando el oído, porque eso es lo que yo quiero, que agudicen el oído, porque después les voy a dejar una actividad. ¿Y cuál es esa actividad? Es esta, la que está aquí. Esta actividad que nosotros vamos a hacer el día viernes, que son estas dos, es lo único que yo voy a enviar. O sea, solamente voy a hacer esas dos actividades. Voy a hacer esto. Voy a completar el vocabulary de School Objects que está aquí. Los numbers también. Y este listening. Este listening yo lo voy a enviar para que tú lo escuches y nuevamente empieces a colorear. Puede mencionar el que está con la niña, debajo de la niña, al costado del gato, o atrás de la bicicleta, o el que está dentro del box de la caja, o sobre el house. Entonces, es lo mismo, por eso tienen que ir escuchando, agudizando el oído para poder trabajar este listening, ¿ok? Entonces, vamos acá con nuestro cuadernito el día de hoy. Terminamos la actividad del día lunes y vamos a trabajar lo que vamos a realizar el día viernes. Entonces terminamos acá, dice read and match, ¿no? Dice el number one, dice que es an eraser, el number two, a book, number three, a desk, coloco acá el number three, number four, a picture, acá coloco el number four, el number five, a chair, entonces coloco acá el número 5. Entonces sigo bajando. Y acá dice color and write, ¿ven? Es casi parecido a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, voy a colocar acá el audio. Entonces, aquí nosotros vemos que el picture, que está el house, está de color gray. Next, ahora, en number two vas a colorear color the clock. Donde yo veo aquí el clock. Color, no, sorry, clock, no. El number two no es clock, porque acá no hay clock. Entonces, acá creo que se han equivocado. Acá decía book. Ahí está. ¿Dónde encuentro el book aquí? Creo que está acá. Voy a agrandarlo un poquito más. El que está aquí, ¿no?
El book está en la mesa. Entonces, ese book lo voy a pintar de color blue. Y acá en el número 2 coloco book. Ahora en el number 3 dice color the eraser green. Acá está el eraser y lo coloreo de green. Y acá escribo eraser. Ahora en el number 4 dice color the chair yellow. ¿Dónde está el chair? Aquí. El number 4. Coloreo aquí de color yellow y acá escribo chair. En el number 5 dice color the desk orange. Entonces coloco este desk que está aquí y lo coloreo de orange y acá escribo desk. Bajo. Acá. Tengo que colocar uno de estas tres preguntas. ¿Ven? Lo que estábamos trabajando, el how many. How many, ¿cuántos? Cuando dice cuántos se refieren a números. Color, el color. Y el what is it, ¿qué es esto? Está conjugando tres preguntas que uno tiene que reconocer, mis amores. Cuando yo digo what's this? O what is it, es, ¿qué es esto? ¿Qué es? Entonces tú dices, it's a book. O it's a table, it's a chair. ¿Ok? Y si yo digo, what color, te menciona el color. Si yo te pregunto, how many, es cuántos, cuántos hay. Entonces, ahí utilizas, estás utilizando números, estás utilizando colores. Entonces, acá, dice, en el number 6, dice, what is it, it's a chair. Tengo que unirlo con el chair. El number 2 le pregunta es, what color is the clock? What color, o sea, lo que está en negrito voy a colocar. Esta palabrita, what color, aquí en el number 2. What color is the clock? Y es white, color blanco. La pregunta number 3, it says, how many pencils? How many, lo que está en negrito de que dice how many, lo vuelvo a escribir acá. How many pencils? Entonces, si yo voy acá, ¿cuántos hay? 5, 5 pencils. El number 4 dice, what is it? ¿Qué es esto? What is it? Esta palabra, what, lo vuelvo a escribir acá en la número 4. What is it? It's a desk. Entonces, acá voy donde está el escritorio. Aquí. Ajá. Y el último es, how many books? How many books? Y veo 2 books, ¿correcto? Voy bajando. Te dice, look at page 6. Que regresas a la página 6. Y te pregunta, it's orange, what is it? ¿Qué pintaste de color orange? El desk. Te va a estar preguntando de cómo lo has pintado y que los nombres lo vuelvas a colocar en la parte de acá abajo. ¿Qué pintaste de color green? ¿Qué pintaste de color hielo? Y acá la única pregunta que va a variar, dice, look at the page 5. Que regreses a la página 5 y menciones cuántos clocks hay. Entonces, 7, 6, 5, workbook. Esta es la página 5. Te está preguntando how many clocks. Entonces, si yo voy a la página 5, los clocks que yo veo es, está aquí, ¿no? 1. Y el number 2 que está acá en el ejercicio número 3, donde también te dice que cierres y dibujes. Entonces, yo veo 2 clocks. Entonces, mi respuesta sería acá, 2, solamente el número 2. Luego sigo bajando y voy uniendo con diferentes colores. It's a, en el number 8, te dice, número 1. What is it? It's a computer. Entonces, la número 1, it's a computer. Voy buscando la línea y llegué a computer. Number 2, te dice la pregunta, how many books? 2 books.
Entonces voy donde haya two books. Por acá. Ahí está. El number three es, what is it? It's a desk. Lo uno con desk. El number four te pregunta otra vez, what is it? Y la respuesta es, it's an eraser. It's an eraser. Tiene que ir donde está el borrador. Y el último, el five es, how many pens? Six pens. Entonces yo busco este six y lo uno con los pens. Luego voy bajando. What is it? It's a chair, ¿no? It's a chair. Y junto acá, mi chair. Esta es en la pregunta número 9. Dibujo y colorea, dice. Ahora en el number 10, dice, listen to the song circle. Bueno, los son. Este son lo vas a encontrar en tu activity book, en el libro blanco y negro, en la página número 73. Hay una canción que dice, this is my school, this is your school, this is my school, I like my school, I have, es lo que te dicen acá, I have my, y encierras, eraser. Según la canción es, I have my eraser and I have my book. And I have my book. ¿Cuál es el book? Este. Y lo encierras. Así nada más. Luego bajo y me voy al ejercicio número 11. Donde tienes que dice, find six pictures of words with P as in pen. Color the pictures that have letter P. ¿Cuáles son esos pictures? ¿A quiénes tenemos? Purple, pen, paper, pencil. Map y computer también. Computer map. Ya encontré. Y lo que voy a hacer acá es colorear. Colorear, dice. Nada más. Luego bajo. Ahí viene el alfabet. Ay, me encanta el alfabet. A, B, C, D, E, F. Y voy a ponerles una canción, ¿ya? ¿No? Ahora, podríamos hacer de repente para la próxima clase, no ahora, no se preocupen, empezar a deletrear nuestros nombres, ¿no? Uy, el mío está bien largo. Jacqueline, J, A, C, Q, U. ¡Ah, no! ¡Más largo! A ver, vamos a ver. Mejor Inés. Yo me llamo Inés Jacqueline. Entonces, mejor Inés. I-N-I-S. Más rápido. Entonces, de repente para la próxima clase, ahorita no, no se preocupen, tranquilos, para la próxima clase. Entonces, acá dice, según la canción que dice, ¿cuántas letras hay desde E hasta la letra Z? 26 letters, ¿no? Acá que dice, 26 letters. Ahora dice, read and write. In the past, how many letters? Acá dice, in the past, 23. How many letters right now? O sea, ¿ahora cuántas hay? 26. Y acá dice, hello, make a name tag. Dice, ¿no? Dice, cut out and color on a name tag. Tag, write hello with a crayon. Look and write, dice. Y si era, tú tienes que colocar si es un punto, si es un sentence o si es un question. Por ejemplo, is it a book? Es un question. What is it? También es un question. What color is it? También es un question. ¿Y cuando yo le voy a colocar un puntito? Acá. No, it's a map, punto. It's a computer, punto. It's white, punto. ¿Ok? Ahora, Miss, ¿esto del activity book se manda? No. No se manda porque vamos a tratar de avanzarlo en clase. Entonces, si yo me demoro porque yo les voy a ir a estar tomando uno, llamando, o los voy a estar llamando y no me alcanza el tiempo, yo lo puedo ver acá en el canal de YouTube y lo puedo terminar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mandar hoy día? Solo esto que estamos usando ahorita, completar los school objects con los numbers y completar este listening. Nada más, es lo único que vas a enviar el día de hoy, viernes, ¿ok? Goodbye, my beautiful student. Cuídense mucho, mis amores. Besitos.